Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy la palabra del Señor nos presenta desde el libro del Génesis, estamos en el capítulo 19, los versículos 15 al 29. Cuando el Señor decidió destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, los ángeles instaron a Lot diciéndole: vamos, saca a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seas aniquilado cuando la ciudad reciba su castigo. Como él no sabía de su asombro, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que su esposa y sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad para ponerlo fuera de peligro, porque el Señor tuvo compasión de él después que lo sacaron. Uno de ellos dijo: huye si quieres salvar la vida, no mires hacia atrás ni te detengas en ningún lugar de la región baja. Escapa a las montañas para no ser aniquilado. Lo respondió: no, por favor, Señor mío, tú has sido bondadoso con tu servidor y me has demostrado tu gran misericordia salvándome la vida, pero yo no podré huir a las montañas sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte. Aquí cerca hay una ciudad, es una población insignificante donde podré refugiarme. Deja que me quede en ella, ya que es tan pequeña, y así estaré a salvo. Bueno, hay muchos elementos aquí, queridos hermanos, pero y en ella tratan algunos más esenciales y fundamentales. Primero, la destrucción de Sodoma y Gomorra, una realidad que sucede cuando el mal va por encima de los bienes propuestos verdaderamente por Dios. O sea que ñande la ñambuayena, ñande a llevar la guerú, ya guerú es inape, va e ibaía. Y por lo tanto, ante esta realidad viene la destrucción. Pero el Señor, a pesar de eso, nos llama, así como a Lot, y le está diciendo: no, tienes que salir de ahí, no puedes quedarte enterrado en ese mal. Si sigues dentro del mar, querido hijo mío, entonces eres manota, porque viene la destrucción. Al comienzo nos cuesta, se dieron cuenta que Lot les cuesta entender, ¿verdad? Como él no salía de su asombro, los hombres lo tuvieron que tomar de la mano a llevar. Paese va peñan de yar añan de pujuya lleva, añan de pe aina, pemba eva y estawe. Y eso es lo que está haciendo. Lo tomaron de la mano, lo mismo entonces que su esposa y sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad para ponerla fuera de peligro. Pero viste, le dice: aníqueme mañata y tapuque otro. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir aníqueme mañata y tapuque otro? Justamente quiere decir: no te quedes aferrados a las cosas del pasado, menos aún a las cosas negativas. Estos son elementos de corrupción, estos son elementos negativos. Si te quedas mirando al pasado, siempre estás como queriendo volver de nuevo a ese pasado negativo. Queridos amigos, pidamos esta gracia para el Señor, poder liberarnos de todo aquello que es negativo, todo aquello que es malo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.